¡Avanza! Llevan ensayando un tiempo inusualmente corto para este tipo de obras. Y lo hacen en la Escuela Superior de Artes Escénicas de la ciudad, conocida como ESAEM. Y es que la escuela no solo acoge los primeros ensayos de A Chorus Line, también va a ser un componente importante en el futuro del Teatro del Soho en Málaga. De arriba, chasé. Aquí, de hecho, el teatro abrirá una segunda sala. Suple. Por otro lado, va a haber mucha formación. O sea, otra de las cosas más importantes que tiene SAEM y que quiere Antonio es forjar talentos, es poder traer a esta ciudad pues, a gente muy importante, a directores de casting, directores de cine, de maquillaje, de regiduría, de todo, y que puedan impartir aquí pues, cursos muy específicos y sacar de aquí cantera. Luis Ochoa entrena en el lugar en el que se graduó bachiller, la ESAEM, o Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. Es también uno de los más jóvenes en el reparto de esta reposición de A Chorus Line. Fue elegido junto a otros 12 jóvenes artistas que estudiaron en la misma escuela. Y encarna la culminación de uno de los objetivos que se ha marcado el nuevo teatro. Tenemos que empezar en algún sitio y me parece que el Teatro del Soho va a hacer una labor muy, muy, muy importante para estas personas que necesitan subir por primera vez y experimentar todo esto para poder pasar al ciclo profesional, por así decirlo. Sí.